ciudades como las huellas que el hombre deja en las ciudades, ¿no? El escenario. De ahí la contaminación, de ahí las atmósferas, de ahí esa representación de la luz y no tanto de los elementos concretos, ¿no? Los perfiles de las ciudades, de las casas, me interesa un poco, pero a mí sí me interesa la sensación de que esté habitada la ciudad, la sensación de que en la ciudad hay un pálpito, unos restos humanos, unos restos del paso del hombre por allí. Por otro lado, en cuanto a los procedimientos, como decía, ese segundo pilar, en cuanto a los procedimientos, ya conocéis que yo soy un amante de algunos pintores abstractos, por otro lado, ¿no? Y yo nací a la pintura un poco con la pintura de pintores como Esteban de la Foz o Luis Peña, que me gustaban mucho. Esteban de la Foz incluso le conocí en la agencia en la que yo trabajé, porque ahí había bastantes cuadros de él, y me gustaba aquel mundo de él, ¿no? Tierras, grises, una materia muy jugosa, una pincelada fresca. De tal manera que lo que pretendo también un poco es un poco bajar del pedestal el arte como algo elitista y hacerlo comprensible y hacerlo cercano a un público medio. Y por otro lado, pues está ese gusto por la materia, que es decir, un trabajo en el que hay una superposición, alternancia de naturas y empastes
translúcidos, con toda clase de medios, trapos, cuchillas y cuchillos, ovejas, decantar pigmento, dejarlo chorrear, salpicar, todo ese tipo de objetos. Mil veladuras, una sobre la otra, a veces un cuadro, se me puede terminar hasta el cuadro que has pedido. Un año, no tengo nada que lo pueda hacer, lo tengo pagado unos 6 meses o 7.